tenemos un problema en casa. Las zonas de sacrificio lo son. Vamos a ser sede de la COP25 y no tenemos propuesta para aquello. Y también no tenemos propuesta, lo ha dicho muy bien el presidente de la democracia cristiana, para enfrentar la sequía y los incendios que vienen, ni en materia de presupuesto ni en materia de institucionalidad. No solo con AMS, sino también de la Oficina Nacional de Emergencia. O sea, es urgente que quienes lideran en el mundo tomen acciones frente a un proceso de cambio climático que ya llegó y que nos habla de sequía, de escasez de recursos hídricos, de deber de protección de los pulmones en el mundo. Y por lo tanto, eso es lo que venimos a pedir hoy día al presidente de la República.